Hola chicos, ¿cómo están? ¿Alguno miró el pronóstico para esta semana? Me parece que va a llover. Si es así, hay que estar atentos para cerrar todas las ventanas de nuestra casa. Así no entra la lluvia y no se nos mojan las cosas. ¿Saben? Esto me recuerda a que nuestro corazón también tiene ventanas. Y una de ellas son nuestros ojos. ¿Por qué? Porque a través de todo lo que nosotros vemos, entra nuestro corazón y somos influenciados para que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de expresarnos y hasta nuestra manera de creer. Porque todo lo que nosotros miremos en revistas, en libros, en videos, en películas, noticias, todo lo que miremos y que no agrada a Dios, va a influenciar a nuestra vida de una manera mala y nos va a dañar espiritualmente, va a dañar nuestros pensamientos y hasta va a dañar nuestros sueños. Pero cuando nosotros miramos cosas que agradan a Dios y está en la voluntad de Dios, nuestra vida es edificada. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque estamos en un momento donde tenemos que quedarnos en nuestra casa. Tenemos que estar con nuestra familia. Y quizás es un momento donde está prendido el noticiero, donde escuchamos noticias, donde vemos noticias por las redes sociales o escuchamos lo que cuentan nuestros vecinos. Y muchas veces son cosas malas. Entonces eso nos lleva a estar metidos y enfocados y ver y ver y ver todas las cosas malas. Porque en Hebreos 12:2 Dios nos dijo: pongamos nuestra mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. En este versículo, Dios nos dice que pongamos la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros enfocamos nuestra mirada y enfocamos nuestra atención en las malas noticias y en todo lo que está pasando y solamente nos llenamos de malas noticias, nuestro corazón se va a llenar de miedo. Nuestra fe se va a debilitar y hasta vamos a empezar a dudar del poder de Dios y de las promesas que Él tiene para nosotros. En cambio, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, dice que Él nos va a llenar de confianza, nos va a llenar de paz. Ahora, ¿cómo podemos poner nuestra mirada en Jesús? Fácil, leyendo la Biblia, leyendo sus promesas, escuchando prédicas, mirando los mensajes que nos llenan de fe. Incluso teniendo cuidado con lo que hablamos en nuestra casa, porque si en nuestra casa hablamos todo el tiempo sobre cosas malas y sobre todo lo malo, estamos poniendo nuestra atención ahí. Pero cuando empezamos a hablar palabras de fe, palabras de ánimo y palabras de las promesas de Jesús y que todo va a estar bien, nuestro corazón se llena de fe. Espero que esto te haya bendecido mucho y que cada día pongas tu mirada en Jesús, recordando en todas las promesas que Él tiene para vos y no dejando que tu corazón se llene de miedo. Te mando un beso y un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.